Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy martes, día 17 de octubre de 2023, vamos a ofrecerles la actualidad de nuestro municipio. Y en cuanto a la actualidad, volvemos a hablarles de la inmigración. En las últimas horas ha llegado una nueva embarcación al muelle de Arguineguín. Ya son muchos los cayucos que se hacinan en este muelle pesquero. Precisamente en la jornada de ayer, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, intervenía en un programa de Radio Televisión Canaria, Conecta Canarias, para denunciar esta situación. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, intervenía en la tarde de ayer en el nuevo programa de Radio Televisión Canaria, Conecta Canarias, para hablar sobre la problemática que está sufriendo el municipio de Mogán con el repunte de inmigración vivido en los últimos meses. El muelle de Arguineguín se sigue viendo afectado por el hacimiento de cayucos. Más de una veintena permanecen ahora mismo en la instalación portuaria, algunos de estos hundidos en el mar. Tras la exigencia por parte del Ayuntamiento de Mogán a la delegación del Gobierno en Canarias de la retirada de forma inmediata de estas embarcaciones, la semana pasada eran retiradas solo dos de ellas. La acumulación supone un riesgo potencial para la seguridad de las personas y bienes que las rodean por la cantidad de residuos e incluso combustible que todavía aportan. En su intervención, la alcaldesa de Mogán hablaba del inexistente papel del Estado en la retirada y destrucción de estas embarcaciones, precisamente en una jornada donde Canarias recibía la visita del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, quien descarta el mando único que pide Canarias. El problema real lo estamos teniendo, como ha dicho ahora el compañero del Cabildo de Gran Canaria y otros puntos de Canarias, Fuerteventura y Lanzarote, de quien se hace cargo precisamente de la destrucción de los cayucos o de las pateras que llegan a nuestros muelles. Casualmente, voy a poner un ejemplo, la diferencia. El muelle de los cristianos, titularidad del Estado, cayuco que llega, cayuco que es demolido por parte del Gobierno de España. ¿Cómo es posible que ni en la Restinga, ni en Gran Tarajal o en el muelle de Arguineguín, esos cayucos que vienen de procedencia de donde todos, no sean destruidos también por el Gobierno de España? Casualmente, la semana pasada ya la delegación del Gobierno nos da la razón, después de años, y ha empezado a venir la Salvamar de Las Palmas al muelle de Arguineguín para ir llevándose de dos en dos los cayucos al muelle de Arinaga. No para destruirlos, sino para seguir hacinando cayucos, que hay más de 170 cayucos hacinados en el muelle de Arinaga desde lo que ha sido la crisis migratoria en el muelle de Arguineguín. Pero bueno, podemos seguir viendo lo que hay aquí, pateras o cayucos sumergidos con todo lo que es en sí los enseres de todos los que vienen, garrafas de gasoil, que todo esto va a la bahía y a la playa de Las Marañuelas, donde los turistas nos visitan día a día. Después también vemos la acumulación de garrafas que hay ahí, que espero que pronto vengan y se las lleven, porque son garrafas llenas también de gasoil o de gasolina. Y bueno, y todos los enseres que vemos que día a día, cada vez que llega un cayuco, tienen que intervenir la limpieza y la recogida de residuos del Ayuntamiento de Mogán para dejar en condiciones el muelle Arguineguín hasta la llegada de la siguiente patera. Por tanto, esto ha sido un cúmulo de acciones que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Mogán sin la ayuda de la delegación del Gobierno y sin la ayuda del Gobierno de Canarias. El señor Marlaska, que hoy estuvo con el presidente del Gobierno de Canarias, al parecer se niega al mando único. Y bueno, entonces entiendo que el Gobierno de Canarias tiene que armar otra estrategia y el pueblo canario tiene que hablar en relación al abuso que está haciendo el Gobierno de España con Canarias en esta materia. El Ayuntamiento de Mogán organizará un taller dividido en dos sesiones, el día 30 de octubre y el 6 de noviembre, para ayudar a la redacción del plan de modernización de Playa de Mogán. La redacción del segundo plan de modernización y mejora de la competitividad de Playa de Mogán está en marcha. El Ayuntamiento de Mogán y Gesplan, entidad encargada de este procedimiento, convocan a personas residentes y o trabajadoras del barrio marinero a un taller en el que se ofrecerá información sobre el documento y su importancia para lograr que Playa de Mogán sea un lugar más amable e inclusivo. Además, se pretende que las personas que participen aporten la percepción que tienen del territorio
nuevas ideas y propuestas. El taller constará de 2 sesiones, siendo la primera el lunes 30 de octubre en el Centro Sociocultural Los Marineros, con carácter teórico-práctico. La segunda jornada será el lunes 6 de noviembre y consistirá en un mapeo de puntos críticos. Partiendo del Centro Sociocultural Los Marineros, los y las asistentes darán un paseo atendiendo a cómo están los espacios, las calles y el mobiliario urbano de Playa de Mogán. El taller denominado Recorriendo las calles, viviendo los espacios, se celebrará los 2 días de 6 de la tarde a 8 de la noche y estará orientado específicamente a las personas que residen o trabajan en el barrio. El proyecto Ecoescuela Reserva de la Biosfera de Gran Canaria ha grabado un reportaje con los alumnos del CEIP Casas de Beneguera y así también hemos podido conocer a algunos de los integrantes del área de baile de folclore de las escuelas artísticas. Desde el proyecto Ecoescuela de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, de la que el CEIP Casas de Beneguera forma parte, se ha preparado un reportaje del Festival Infantil de Folclore Canario celebrado en Beneguera el pasado mes de mayo. En su realización ha participado alumnado del centro educativo, que a su vez forma parte del aula de baile folclórico de las Escuelas Artísticas de Mogán, impulsora del mencionado festival. A través de este reportaje es posible conocer a algunos y algunas componentes del aula de baile folclórico de las escuelas artísticas, que les ha llevado a aprender las danzas tradicionales del archipiélago, el tiempo que llevan bailando y qué significa para ellos y ellas. Podrán disfrutar de este reportaje después de los servicios informativos. Solo vengo por un beso que tú me ofreciste ayer. Toma uno, toma dos, toma tres y toma cuatro. Y si te parece poco, toma un beso y un abrazo. Vamos ahora con la previsión del tiempo para mañana miércoles día 18 de octubre. Comenzamos con el archipiélago canario. Presencia de nubosidad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con posibilidad de lluvias débiles, sobre todo en horas centrales del día, y algunas más persistentes en el norte de Tenerife, concretamente en el área metropolitana, en Santa Cruz de Tenerife y en La Laguna. En cuanto a la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, pueden verlo también presencia de nubosidad, aunque más nubes y claros. Es cierto que habrá sol, sobre todo en la isla de Fuerteventura, y nubosidad en el norte de la isla de Gran Canaria. Empezamos precisamente a informarles sobre la isla de Gran Canaria. Nubosidad en la vertiente norte, la vertiente noreste y también este. Posibilidades de lluvias débiles, sobre todo en las horas centrales del día. Descenso de las temperaturas que se vivirán, sobre todo en medianía. Y en cuanto al municipio de Mogán, amaneceremos con bruma, luego habrá presencia de cielos poco nubosos y con la llegada de la tarde habrán cielos completamente nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 21 grados de mínima y los 29 grados de máxima y el viento será de dirección suroeste. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Mientras tanto, que sean felices.